Siglo 21. Siglo 21. Radio 3. Radio 3. Soy Jesús Díez Vázquez, director de programas de la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León y coordinador del proyecto Life Green Tea. La contaminación digital viene de alguna manera a resumir lo que significa todos los impactos ambientales que genera el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, tanto desde la perspectiva de la extracción de materiales, de materias primas necesarias para la fabricación de estos equipamientos, como la fase final de gestión de los residuos que se deriva del uso de las tecnologías de la información y la comunicación. El principal problema en el uso de las tecnologías es precisamente el uso excesivo, el abuso que se hace de las mismas, ¿no? Hay que tener en cuenta que de todo lo que se está generando, de todos los datos que se están almacenando en la nube, en la red, apenas se utiliza un 20%. Entonces tenemos que pensar que realmente estamos haciendo un uso innecesario o poco productivo de la información. Se puede decir que vídeos y fotografías son los principales causantes de este tráfico incesante de datos y de este consumo de energía asociado al movimiento de todos estos datos. Pero no solamente, ¿no? Los correos electrónicos son también una gran parte de este problema, ¿no? Guardar un correo electrónico en nuestro ordenador durante 6 meses con un archivo de 10 megas sería suficiente para hacer mover un motor de combustión durante 1 kilómetro de un vehículo. En la Unión Europea, el consumo de electricidad que se deriva del uso de las tecnologías de la información y la comunicación se encuentra aproximadamente ya por en torno al 10%, por encima del 10%, y no para de crecer. Esto es una cantidad equivalente a la del alumbrado público. Cada año en la Unión Europea se retiran 100 millones de teléfonos móviles con una vida media de 1,7 años. Y en estos 100 millones de teléfonos móviles hay aproximadamente 1.700 toneladas de cobre, 30 toneladas de plata o 3 toneladas de oro que no recuperamos. Estamos despilfarrando materiales muy valiosos, ¿no? Como el cobre, la plata y el oro, por no hablar de los problemas sociales, geopolíticos, asociados a la extracción de estos minerales necesarios para el funcionamiento de todas las tecnologías de la información y la comunicación, o, por ejemplo, también de los vehículos eléctricos. Teniendo en cuenta todo el tiempo que dedicamos al día a nuestros smartphones y a nuestros equipos informáticos, pues una pequeña parte del tiempo sería muy interesante dedicarla a estas cuestiones de eficiencia energética, con algo tan sencillo como, por ejemplo, dedicar media hora a la semana a limpiar archivos innecesarios. Hay muchas aplicaciones disponibles para la optimización de la batería de los teléfonos móviles. También los propios teléfonos incorporan muchas de estas disposiciones de ahorro de batería. Respecto a ordenadores y otros equipos informáticos, también existen distintos servicios, fundamentalmente orientados ya a la empresa, para que monitoricen adecuadamente sus consumos de energía. Se pueden programar pues, apagados automáticos de los ordenadores o también, por ejemplo, pues, que cuando llega de determinada hora se apaguen todos los equipos informáticos. El primer paso sería tener una formación específica, profesional, para los profesionales de las tecnologías de la información y la comunicación, para que incorporen a sus pautas habituales de trabajo los conocimientos de mejora de la eficiencia energética, incluyendo en la propia elaboración del software. Además de trabajar con los profesionales y en la formación profesional, es necesario también hacer actividades de educación ambiental en las edades más tempranas, porque hay que tener en cuenta que los menores acceden a las tecnologías muy pronto. Y hablamos mucho de la necesidad de formarles en la seguridad, y es importantísimo, sobre todo con los menores, pero no lo es menos el que también se les conciencie, se les den pautas sobre cómo utilizar responsablemente desde el punto de vista de la energía todas estas tecnologías. Siglo 21, Radio 3.